Evitar muertes en carretera es la principal meta de la Policía de Tránsito en la recta final de este 2015, un año que se ha caracterizado por ser de los más violentos de los últimos tiempos. Desde inicios de mes, la Policía de Tránsito intensificó los operativos en carretera. En estos últimos días, la prioridad será velar por el orden en la ruta A Dominical y la Interamericana Sur. Bueno, para nosotros todo diciembre es, no solo hoy y mañana, sino que todo diciembre, ya gracias a Dios empezamos con el tema de diciembre. Vamos a apostar unidades al tema de lo que son las rutas a los centros turísticos, como el caso de Dominical, Pérez de León. Ese trayecto vamos a estar controlando ahí con personal el fin de semana, si Dios quiere. Igualmente, los centros de población es un lugar donde, si bien es cierto, hay mucho tránsito y circulación, no es donde se nos causa el tema de mortalidad. Entonces vamos a apostar más a lo que son las rutas principales, donde sí se da la mortalidad. Igualmente vamos a tener controles aleatorios en el tema de los centros de población, pero nuestro fuerte va a ser lo que es la ruta principal 243, que es la de Pérez de León a Dominical, y la ruta interamericana número 2, que es la que corresponde entre San José y la zona sur. El control de alcohol también será prioridad junto al exceso de velocidad, que dicho sea de paso son las dos multas más frecuentes en el país durante los controles de tránsito. Como consejo, se recomienda a los conductores que si van a ir a una vivienda a consumir alcohol, se queden a dormir en ese lugar y eviten manejar con unas copas de más. Esto con el fin de evitar accidentes y sufrimiento a sus familiares. Sí, vamos a tener reforzado para la gente, para igualmente, no es un tema que familiar, ¿verdad? Recordemos que dependiendo del grado de alcohol es un tema de detención de la persona por un delito. Ya hay que valorar las personas si quieren tener una Navidad o por así decirlo echar a perder la Navidad de las personas que los seres queridos que tienen, si van a consumir alcohol, que se queden en las casas de habitación, que busquen algún amigo que les maneje o una persona que los vaya a dejar. Yo pienso que aquí es un tema más que disfrutar este diciembre, es no traer fatalidad ni dolor a las casas de nuestros hogares. En Pérez de León ya tenemos una muerte lamentable para este diciembre, esperemos que no hayan más. Entonces un llamado a la gente para que si van a hacer consumo de alcohol o alguna situación, lo hagan en sus viviendas y lo hagan responsablemente. Además, tome en cuenta que si usted es sorprendido circulando a exceso de velocidad o con un nivel elevado de alcohol en la sangre, se le puede retirar la licencia, placas y hasta el vehículo. Y debido al cierre de las oficinas de COSEBI, tendrá que esperar hasta el 4 de enero para poder apelar o retirar su vehículo de los depósitos. Sí, recordemos que ya COSEBI cerró, ¿verdad? Igual tanto motocicletas, placas de matrícula y otras situaciones quedan ya pendientes para el otro año. Entonces, si es un medio de transporte que es necesario para la familia, yo pensaría que cuidemos ese medio de transporte. Igualmente para las personas, si es cierto el tema de delito, de flagrancia, no va a quedar la persona detenida hasta el otro año, sí va dependiendo de las medidas que imponga el fiscal de turno, sí puede ser que lleve por lo menos esa noche en prisión. Y el tema de los vehículos, sí es importante destacar que si se detienen no se van a entregar hasta el otro año, que se va a empezar a abrir los depósitos de COSEBI, entonces que tomen todas esas valoraciones para ver qué tipo de diciembre quieren pasar este año. Recuerde que en esta Navidad hay quien lo espera en casa, así que no abuse del consumo de licor ni exceda los límites de velocidad en carretera.